Hola viajeras y viajeros, sean bienvenidos de vuelta al canal. Y como buen lunes ya les traigo el avance de la semana, donde les estaré contando todo lo que va a pasar dentro del Hoyoverso, ya sea contenido dentro de sus juegos o noticias fuera de ellos. Y así empezamos la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2024. Esta semana es turno de Lighter para aparecer en el video junto con Shadow King, Leviagui, Teolucid, Tommy Tomate, Kakon 883 y Rikazir 1. Gracias a ustedes por ser los más rápidos en comentar la semana pasada, y más porque se me pasó y en lugar de programar el video para el horario de siempre, le terminé poniendo publicar y fueron como las 3 de la mañana, así que ustedes fueron los que madrugaron bastante. Pero compártanme qué tal estuvo su semana. Hoyover sorprendió bastante, primero con el Ice de la 2.7 y el sneak peek de los personajes que llegarán después de la 3.0, que ojo, fueron como más de 13 personajes revelados. Además, no tuvimos noticias acerca del Dream Marketing de Genshin Impact, por lo que de manera oficial no sabíamos qué personajes nuevos llegarían en la próxima versión, aunque claro que si consumen filtraciones, pues seguramente ya hasta vieron las animaciones que tendrán los dos personajes nuevos, o podríamos decir hasta 3. Y bueno, justo de estas filtraciones se formó una polémica debido a lo más común que tienen los jugadores de Genshin, la falta de comprensión lectora, pero hablemos de esto más adelante. Les recuerdo que en Genshin tenemos el reinicio de las peticiones, cacerías y duelos semanales, aunque tampoco se olviden de aprovechar el transmutador paramétrico, comprar la luna de resina rosa en la relajatetera y poner la trampa para cristalópteros. En Honkai Star Rail tenemos de nuevo las recompensas del universo simulado y para ambos juegos los drops de jefes semanales, que no olviden aprovecharlos ya que además de materiales para poder subir las habilidades de nuestros personajes, también podemos tener la suerte de conseguir o un cono de luz o un arma para la forja. Y ahora también en Lesson Zero tenemos de nuevo disponibles los jefes semanales que aparte de dar recursos y no consumir energía, dan experiencia, lo que va a ayudarlos a subir de nivel. También no olviden hacer las cacerías de las cavidades, ya que aquí no solo pueden ganar películas y bambupones, sino que también pueden ganar créditos que se canjean en una tienda por más recursos, así que hay que aprovecharlos. Eventos webs empezando por los de Hoyolab. Esta semana de parte de Genshin ya están activos los eventos más importantes de la versión, el evento de guías y el evento de arte, un tapiz de llamas y espíritus. En este evento participan las obras e ilustraciones de los personajes que participen o estén en los banners de esta versión, tanto los promocionales como Chaska, Laini, Sonli y Nubilet, como también los 4 estrellas, donde seguramente destaquen las ilustraciones de Ororon. Aquí hay premios de la suerte de $50 para 60 de los que participen. El tercer premio, que es para 10 jugadores, será de 1000 protogemas y $500. El segundo premio, que será para 5 jugadores, será de 3000 protogemas y $800. Y por fin, el primer premio, que es para solo 3 jugadores, será de 5000 protogemas y $1200, así que artistas y fans de Genshin, aprovechen. Por parte del evento web de las tribus, con la llegada de la nueva versión, ahora podemos escoger dos nuevos aureos de compañeros, así que comenten a qué tribu pertenecen. En este evento hay una ruleta y misiones donde pueden ganar recursos como materiales de experiencia, protogemas, fondos y marcos para su perfil, así como un icono especial con el saurio con el que hayan participado. De parte de Honkai Star Rail, hay activo un evento de discusión sobre la llegada de Sunday y Fugue, esto para ganarse un fondo de perfil. Les recuerdo que en los eventos de discusión se tiene que dejar un comentario en la publicación o hacer una publicación tú mismo con el hashtag que ahí indiquen. Aparte, como esta semana tenemos una nueva vocación caótica, si comparten su formación de equipos en Hoyolab con la herramienta, también pueden desbloquear el fondo de perfil de este modo. Por parte del Zenlesson Zero también inicia el evento de arte, pero para el juzgando de Lighter, así que si les gusta el personaje pueden revisar los trabajos que vayan subiendo y apoyar a su favorito o participar también si gustan. Además que todavía siguen activos los eventos de guías y el de subir sus mejores batallas. Esta semana tenemos muchos eventos de arte, ya que por parte de Tears of Temis tenemos el evento de arte del personaje de Luke, en el cual pueden ganar mercancía oficial, chips para el juego, así como un fondo especial para todos los que participen. De parte de Honkai Impact Third, con la salida de la versión 7.9 y la llegada de la colaboración con Star Rail para los demás servidores, también estará disponible un nuevo atuendo para el personaje de Hanabi, Akala Chispas, un atuendo que en mi opinión podrían decirme que es por motivo de San Valentín porque tiene toda la estética, incluyendo la forma de corazón en su pecho. ¿Les gustaría que este traje también llegara como skin dentro de Honkai Star Rail?
Saliendo de HoYoLab, les recuerdo que en Honkai Star Rail sigue activo el evento de Flor de Opulencia, el cual nos deja farmear el doble de recursos 12 veces al día, así que aprovechen para prefarmear materiales de talentos, tanto de Sunday y Fugue, si es que ya decidieron tirar por ellos. Yo todavía estoy dudando bastante, pero a pesar de que la 3.0 viene fuerte, creo que estos dos personajes van a ser clave para el futuro, aunque ya lo estaremos comentando en otro video. De parte del Zenless 11, también sigue activo un evento de doble de farmeo, esto en las simulaciones de combate, en la GIA. En el ZZZ todavía se siente pesado el poder subir un personaje al máximo, así que estos eventos sí se sienten muy útiles. Le quedan solo 2 días, así que no olviden aprovecharlo. Lunes, y hoy empezamos con un nuevo reinicio de la vocación caótica en Honkai Star Rail, así que al completarlo obtendremos 800 Hades, que vienen excelentes ahora que tanto personaje se ha revelado. El bono de este mock va a ser en base a cuántas firmezas logremos romper, por lo que seguramente tengamos varios enemigos por oleada. Mientras más firmezas rompamos, cada que inicie un nuevo ciclo, el recuerdo turbulento hará daño a los enemigos que estén de pie. Creo que de los modos de combate, el mock es en el que más personajes brillan, y todo depende de las debilidades que tengan los enemigos de turno. Aunque personajes como Acheron, Farfly y Fei Xiao, que ya ignoran debilidades con sus habilidades más fuertes, son los carries más fuertes para este modo. Del parte del Zenless 11, hoy celebramos el cumpleaños de Billy, personaje inicial del juego, y aunque parezca ser más un alivio cómico, creo que es de los que tienen un lore más denso y que más se conectan con otros personajes, especialmente con los hijos de Calidón, ya que tiene una relación de hermanos con Rey César y es el objetivo a vencer de Lighter, y ya hemos visto lo fuerte que es el Husbando, que también sale esta semana. Me hubiera gustado que Billy tuviera mejores números de daño, pero también creo que si el ZZ hace lo mismo que Star Rail o Honkai Impact, puede que él sea de los primeros en recibir una versión alterna de su personaje, siendo de rango S, aunque pueden cambiarle el rol o el elemento. De parte de Genshin, por fin ha salido el Dream Marketing de la siguiente versión, y ya está confirmado que Mawika va a ser la primera en llegar, y va a llegar con tremenda moto. Que les cuento que las redes ardieron por gente que se quejaba de que hubiera una moto en Teyvat, cuando dizque se supone es un mundo medieval, y que solo la sacaron para competir con el Guwa o por vender más al personaje, aunque tal vez no se habían dado cuenta de que la misma Mawika ya tiene un traje de motociclista. Pero ahora que le confirman que tiene una moto, no faltó quien se espantó. Digo, es más creíble ver una moto que un trompo subiendo montañas, y creo que la queja es por culpa de dos cosas. La primera es que Mondstadt marcó a demasiadas personas y se quedan con lo que vieron de la primera ciudad del juego, donde sí se percibe un ambiente más medieval, sobre todo por el tema de los caballeros de Favonius. Pero en sí Teyvat es un mundo posapocalíptico, aunque no muchos lo ven así, ya que cuando piensan en algo futurista, se guían más por cosas del universo Honkai o el que se pueda viajar entre planetas. Pero recuerden que aún se desconoce mucho de Teyvat, y si realmente es un universo aislado, una simulación o otra dimensión. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que una moto ya es demasiado para el juego? Y claro, si ya salió el anuncio de Mawika, es posible que hoy en la noche salga el de Citlali. El martes tendremos el cumpleaños de Luke en Tears of Temis, donde al entrar al juego podremos obtener una carta conmemorativa, así como una insignia del personaje. Además que no viene solo, porque también inicia el evento de Luz de Sol sobre la Nieve, un evento de compras donde igual van a poder conseguir objetos limitados. Y claro, lo más especial que es el banner de Luke, el cual también viene con una nueva carta SSR. Y que creo que los eventos de cumpleaños son los que más les gustan al Tears of Temis, porque también tenemos un video de promoción. Pero no es el único cumpleaños del día, ya que también es el del personaje de Sakarosa, el personaje más tímido de Genshin, pero también de los mejores 4 estrellas del juego, y es que hace muchas cosas: aumentar la maestría, bajar resistencias por el set de sombra verde, juntarte enemigos pequeños, entre otras cosas. Ella junto con Chongyun son los únicos personajes de 4 estrellas que salieron en la 1.0 que nunca se pudieron comprar mediante las gangas de Paimon, que si me preguntan ya debieron agregarlos hace años. Pero en fin, ¿qué les parece este personaje? ¿Les gusta su diseño, su personalidad o su kit de habilidades? Ya que es de las que más se utiliza en el abismo cuando se intentan los retos de pasarse el contenido con solo 4 estrellas, y funciona de maravilla. Creo que también ella es de los personajes que tienen más probabilidades de obtener una skin próximamente, junto con Xiangling o Amber, así que veamos a quién se la dan primero. El miércoles ya empieza la segunda mitad de la versión 1.3 del Zenless 11, con la llegada del banner de Lighter, personaje de aturdimiento y de elemento fuego, aunque también tiene sinergia con personajes de hielo, así que el personaje tiene más potencial de que aparenta. Comenten si van a tirar por él o si después de Yanagi ya se quedaron algo secos de películas, o si son de los que ya están esperando a Miyabi. Yo sí voy a intentar conseguir al Husbando, aunque no tengo demasiadas tiradas, pero si logré conseguir a Burnice y César en menos de 20 tiradas, tengo fe de sacar
sacar al juzgando con las 40 que tengo y las que pueda conseguir, ya que todavía me quedan varias películas que farmear en esta versión, aunque mejor que me salga rápido. Aún así les deseo mucha suerte si van a tirar por él. Esta segunda mitad además también llega con la misión de agente del personaje, el cual al igual que la de Yanagi, viene con un extra de desafíos de combate para poder llevarnos un poco más de películas. Además de esto, también inicia el segundo login semanal con Malote Buu, el cual nos estará dando 10 bambupones al entrar durante 7 días al juego, así que no olviden aprovecharlos, ya sea que los utilicen en esta versión o si van a esperar a que salga el bambú del sector 6, el cual tiene de las animaciones más god de combate, rompiendo una puerta para entrar como si del SWAT se tratara. El jueves vamos a tener el inicio del evento grande de la 5.2 dentro de Genshin Impact, donde Citlali parece que será la protagonista, el evento de los Iktomi Espíritus. Ya saben que este evento va a traer sus propias misiones de historia y 3 minijuegos, de los cuales estaremos exprimiendo las protogemas. Seguramente este evento se disfrute y se pueda entender mejor si es que ya van al corriente con la historia actual. Que comenten sin hacer tanto spoiler qué les ha parecido el interludio que metieron en esta versión. Yo todavía no lo hago, pero para el jueves espero ya haberlo tryhardeado y ver qué tal está. Para el viernes seguramente que ya tengamos liberados todos los videos promocionales del personaje de Sunday, personaje bastante esperado, así que seguramente tenga un gran tráiler de presentación. El último corto de Hoyo Anime fue con Fei Xiao, así que creo que es pronto para que tengamos otro, pero por la importancia del personaje, puede que Sunday sí tenga alguno. Además, también puede que tengamos un avance extra que no se trate de Sunday, sino de alguna facción o del mismo planeta Ampherius, así que estaremos atentos a las noticias. El sábado tenemos el cumpleaños del capitán de caballería de los caballeros de Favonius, Kaeya, el personaje de Mondstadt del que más teorías se tenían por su relación con Kaenria. No sé ustedes, pero todo apunta a que previo a que lleguemos a ese arco, vamos a volver a Mondstadt y tengamos un interludio bastante potente que incluso tenga el regreso de Barca o por fin la salida de Alice. Kaeya es un personaje que no se utiliza demasiado a pesar de que no tiene un kit de habilidades malo, y como sub DPS de crío es bastante decente. Esperemos que para Cessnaya salgan más personajes de este elemento que lo vuelvan relevante una vez más, y por fin los críos salgan del olvido. Así que comenten qué les parece este personaje. Sé que él fue de los que más mujeres atrajo al juego en su salida, incluso más que Diluc, así que tal vez eso explique todos los chips que tiene. Luego llegamos al domingo y este va a ser un día que esté muy completo, y es que en primera tendremos el reinicio de las tiendas mensuales, así que en todos los juegos Dojoverse podremos comprar 5 tiradas para el banner permanente y 5 para los banners promocionales. Como siempre les recuerdo que no dejen pasar las tiradas del promocional, ya las del permanente depende qué tantos créditos tengan si las compran o las dejan pasar, ya que en algunos juegos es más fácil poder acumular estos créditos, pero si hay alguno donde tienen un rato que no hacen tiradas porque están ahorrando, puede que ya no tengan polvos o ascuas para comprar todo. Siempre que inicia un mes hay mucho contenido que se reinicia. En Genshin tenemos el reinicio del teatro de fantasía, así que para quienes logremos completar los 10 actos son 800 protogemas para nosotros, 3 monedas para comprar poses de personajes, que a ver cuáles son las nuevas que meten, y llaves para desbloquear las estelas de personajes, las cuales no comentaron si es que van a meter nuevas en esta versión, aunque esperaría que sí, porque ya no hay ninguna estela que quiera conseguir de las que me quedan. A mí el teatro me gusta mucho más que el abismo, pero comenten qué les parece a ustedes. Digo, yo que tengo una cuenta donde siempre puedo llenar los 26 espacios de personajes, pues no se me hace difícil completar este modo, pero a lo mejor los jugadores más nuevos sí sufren bastante por la carencia de personajes, y solo con los que nos prestan no es suficiente para pasarlo, ¿o qué dicen ustedes? En Zenless 0 tendremos el reinicio de la defensa Siyu, así que son 720 películas para los que logren completar las 7 salas con rango S. Ya tiene rato que logro completar la defensa Siyu, aunque igual siento que consigo la S por poco. Comenten qué tal les ha ido a ustedes. Esta última defensa se sintió algo difícil para los que no teníamos personajes eléctricos, aunque después de conseguir a Yanagi, debo decir que se volvió bastante fácil superarlos. Este nuevo reinicio debería tener bonos que funcionen con Lighter, así que puede que tengamos mitad de enemigos débiles a fuego y la otra mitad a eléctricos, aunque esto no es todo, ya que cada mes en Zenless 0 también tenemos una tienda extra que está en el puesto de avanzada de Scott que se reinicia, el cual nos deja comprar más bambupones y tiradas para el banner permanente. Y como buen domingo, también va a ser el último día para completar algunos eventos. En Genshin Impact se va a terminar el evento de Convoy de las Patitas, el cual además de las protogemas, también tiene algunas decoraciones exclusivas para la relajatetera, que al igual que las armas de eventos, estas no se han podido conseguir después. El evento en sí es fácil, así que no tardan mucho
8 en completarlo. Otro evento que se acaba, pero dentro del Zen Lesson Zero, es el evento de asistencia ENA, un evento en el cual ayudamos a unos bambús con su entrenamiento, esto a cambio de algunas películas. Es un evento sencillo, aunque los últimos desafíos de memoria, donde ya pedían recordarte dos cosas, ya estaban un poco más complicados. Si no lo han hecho, no es un evento tan pesado, pero mejor no dejarlo al último día. Y esto ya sería lo más importante de la semana dentro del mundo de Hoyoverse, donde destaco los reinicios mensuales, el reinicio de los modos de combate y de manera extraoficial todos los datos que se van a filtrar sobre los siguientes personajes, ya que estamos en una semana donde se actualizan las betas, sale alguna nueva y bueno, ya saben lo que implica. Tal vez Honkai Star Rail no estuvo nominado en los Game Awards 2024, pero al menos ganó como mejor juego en curso en los premios de Google Play, así que felicidades a Padre Rail. Otros premios que se vienen son los Stream Awards, y Pom Pom regresa para anunciar al ganador de la categoría de mejor VTuber. ¿Qué ganas de que el mismísimo Pom Pom te dé un premio? Lo repito, pero a Hoyoverse le encanta colaborar con franquicias de bebidas. Esta vez anuncia en colaboración con una franquicia de tés, la cual se llama Yaduobao, si es que lo pronuncié bien, ya que está en China, y en la portada aparece Tingyun y Aventurino, como siempre sacando las mejores skins para las collabs y no para el juego. Y agradecemos a Haripax por compartir esta nota, y es que parece que Fan Chuan, quien estuvo a cargo del arco de Colosten y Marte, así como otros en Honkai Impact, va a ser quien esté a cargo del siguiente arco, la saga de los héroes de Anferius. Yo desconozco mucho de Honkai Impact, pero si un conocedor como Haripax dice que se viene algo bueno, yo le creo. Y es que parece que el arco de Anforius o Anferius será de los que más conecten con Honkai Impact, pues en sí la mayoría de héroes son variantes multiversales de los Flame Chasers, pues Serine, quien aparece al final del avance, es la clara imagen de Licia, la cual de hecho están regalando actualmente en Honkai Impact 3, por si les interesa. Continuando con Honkai Impact, tenemos el anuncio del siguiente traje de batalla, el cual será el de Durandal. Este va a ser de rango S, de tipo Stardust, de daño físico y va a llegar en la versión 8.0. De parte de Honkai Star Rail, va a salir a la venta una nueva edición física del juego para PlayStation 5, y esta va a incluir un conjunto de cartas holográficas, un llavero de los trazacaminos, una postal y un código para el juego, en el cual supongo darán jades estelares, pero todavía no han dicho todos los detalles. En Latinoamérica parece que solo va a estar disponible en México, aunque cuando salga el precio se los estaré compartiendo. Google Play en Japón anunció algo bastante sospechoso, con un GIF donde aparecen la trazacaminos, Paimon y Special Week de Uma Musume, el gacha de chicas caballo del que tengo subido varios videos haciendo tiradas, así que imaginen mi curiosidad con el anuncio, ya que sigo los tres gachas. La fecha está anunciada para el 27 de noviembre, pero eso en Japón, así que para Latam creo que podríamos ver esta noticia el martes en la noche. No tengo ni idea de qué vayan a anunciar, traduje lo que dice ahí y parece que dice: no te preocupes, si quieres información específica, ten esto, esperen con ansias Nanaoka en noviembre. Usé el traductor de Google, así que no sé qué tan confiable sea esto, pero ya se los estaré compartiendo en X por si gustan seguirme por ahí, que comparto realmente cualquier cosa, memes, las despedidas de cada semana, aunque más largas, entre otras cosas. La semana pasada les comenté sobre Viajeros de Teyvat, una serie llevada por varios creadores de Latinoamérica, empezada por El Dead, continuada por Mr. Felix, para acabar con la creadora Teni. Y puede que les guste más o menos estos capítulos, ya que en sí son un livestream oficial donde nos hablan de los contenidos que vendrán en futuras versiones, pero en español básicamente. Esta es una serie que ha ido evolucionando con el tiempo, como les dije, pasó de diferentes canales y ha intentado ir cambiando su dinámica, agregando más colaboraciones, cosplayers invitadas, códigos de protogemas para el juego, y en esta ocasión Teni nos comparte un formulario para que dejemos nuestra opinión sobre qué podemos agregar a esta serie. Yo como siempre les comento que lo mejor que le podría pasar a este programa o esta serie es que se adelantara bastante y saliera lo mucho uno o dos días después del stream oficial, ya que se tarde en salir hace que la mayoría de los que seguimos el juego ya conozcamos las novedades y se pierda un poco de emoción en cuanto a los contenidos. Otra cosa que podría seguir haciendo llamativa esta serie es que vuelvan los códigos de protogemas de regalo o se termine invitando a más creadores. Les dejo un enlace en la descripción por si quieren realizar el formulario, ya que no está de más apoyar las pocas interacciones que ha tenido Hoyoverse con la comunidad de LATAM.
Y bueno, terminamos con este arte oficial que se viene por la colaboración de Honkai por Honkai, donde podemos ver a Chispas, el cual ya trae su nuevo outfit, el cual tiene un no sé qué que no sé yo, pero me gusta, junto al personaje de Vita, el cual ahora me gustaría ver en Star Rail. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí, déjenme un like si les gusta este formato, comenten qué esperan más esta semana, si debería incluir otra nota o se me pasó algo, suscríbanse que me motivan a seguir trayendo este contenido, y no lo olviden, explorar, comprender, construir y conectar.